Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube. En esta ocasión quiero mostrarles la razón más común por la cual enciende este testigo, el cual es el testigo del Serving Engine o Check Engine. Y en este video quiero mostrarles lo primero que ustedes deben de revisar cuando este testigo sea encendido. Para las personas que aún no se han suscrito, les invito a suscribirse al canal, darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Así que vamos al video. Cuando ustedes se encienda lo que es el testigo de Serving Engine, es muy importante que revisen lo que es la tapa de donde ingresan el combustible. ¿Por qué les digo esto? Razones por las cuales los fabricantes especifican muchas cosas en los manuales. Si se fijan, quiero ver si logra enfocar o se logra ver en esta parte de aquí. Si no, voy a poner una fotografía para que lo vean de manera mucho más detalladamente. Aquí dice la razón, aquí explica que la razón más común por la cual enciende el check es el tapón de combustible. Pero ustedes me pueden decir, ¿por qué realmente enciende el check solamente por un tapón? El sistema EVAP, el cual es el encargado de reenviar, por así decirlo, los gases del tanque hacia el motor para una mejor economía, para hacer un reciclaje, por así decirlo, de los gases que se ingresan en el tanque, él utiliza un sistema de vacío, el cual debe estar sellado herméticamente para que él funcione de manera correcta. Cuando hay una fuga, que en la mayoría de casos, como aquí se los explico, es el tapón, este se da por varias razones. Una, porque la orilla de donde está el tapón, pues se llena muchísimo de óxido, similar a como está aquí. La parte interna tiene que estar totalmente limpia de aquí, o está dañado lo que es el empaque. Este empaque estaba bastante sucio y estaba dejando salir, por así decirlo, el aire. Entonces, yo lo que hago, este no es una solución definitiva, pero sí les puede servir para poder, por así decirlo, asegurar si realmente este es el problema. Es colocar un poco de grasa a la orilla del O-ring, ya que esto va a proporcionar un mejor agarre o un mejor acoplamiento en lo que es el tanque. Así de que yo lo que hago es colocar un poco de esto, y sabiendo que esto ya está totalmente limpio, yo se lo vuelvo a colocar, lo que es este empaquito. Ya que al estar limpio va a evitar que el polvo o la suciedad que está a la orilla pues no se acumule. Otra manera que ustedes deben de probar, no se vayan a burlar, pero les voy a mostrar. Si ustedes soplan, en esta parte de en medio no debe de salir ningún poco de aire, pero si ustedes succionan, sí debe salir, porque este es como un check que evita que se salga lo que es el aire. Entonces, si media vez está libre o está tapado hacia los dos lados, ya no sirve. Pero lo más común es que se queda libre para los dos lados. Entonces, después de haber checado eso, es importante también revisar lo que es el empaque, como menciono aquí. Y después de esto, lo único que van a hacer es sellar. Cuando le hacen esto, él truena. Él quiere decir de que ya selló completamente. Para las personas que quieren saber cómo apagar la luz de Serving Engine o Check Engine, tengo un video en el cual lo muestro de una manera muy detallada, cuatro formas en las cuales ustedes lo pueden apagar. Así que, amigos, espero que esta información les haya servido de mucho. Y recuerden, para las personas que aún no se han suscrito, les invito a suscribirse al canal, darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Así que, amigos, hasta la próxima.